Bueno, vamos a realizar entonces un aro deslizado, un aro mágico. Y realizamos tres puntitos que va a ser nuestro primer punto alto, ya que dentro de este aro vamos a realizar 11 más. En total van a ser 12 puntos altos. 3, 4, 5, 10, 11 y 12. Ya tengo los 12 puntos dentro de mi aro. Voy a tirar de la colita y me voy a ir a los 3 puntitos 1, 2, 3 de subida del comienzo y realizo un puntito deslizado. Y como voy a cambiar de color, corto mi hebra también, porque esto ya fue, ya se fue guardando a medida que iba tejiendo los puntos altos, y acá tengo el centro de mi estrellita, así que vamos a ir con el cambio de color. Bueno, en cualquier puntito de este círculo realizo una cadenita y luego en el mismo lugar un punto bajo. En el puntito de al lado realizo primero un punto medio alto, en el mismo lugar un punto alto. Tres cadenitas, en el mismo lugar un punto alto y en el mismo lugar un punto medio alto. Y en el puntito de al lado realizo un punto bajo. Así queda armado el primer piquito de mi estrellita. Vamos a hacerlo nuevamente. En este punto que le sigue vamos a hacer un punto medio alto. En el mismo lugar un punto alto, tres cadenitas. En el mismo lugar un punto alto y en el mismo lugar un punto medio alto. En el puntito que le sigue un punto bajo, y así ven cómo va quedando el otro piquito de la estrellita. Vamos a dar toda la vuelta. Tengo los 6 piquitos de mi estrellita, hago el último punto medio alto y termino en el punto bajo, realizando un punto deslizado en el punto bajo de comienzo de vuelta, y así tengo la estrellita terminada. Voy a seguir entonces realizando puntos deslizados alrededor de toda la estrellita, pero voy a ponerle una piedrita en cada vértice. ¿Cómo se hace esto? Ya tengo el punto deslizado realizado en el punto bajo. Acá tengo el punto medio alto de la vuelta anterior y ahí voy a realizar un puntito deslizado. Acá tengo el punto alto de la vuelta anterior y entonces ahí realizo un puntito, ahí está, deslizado. Acá tengo las 3 cadenitas. En la primera realizo un puntito deslizado, en la segunda realizo otro puntito deslizado, pero ahí voy a insertarle una piedrita. Vamos a, como digo yo, vamos a pescar una. Ahí está. Esto es una agujita de crochet muy muy finita, un número muy chiquito, y yo entonces ahí la paso por dentro de la piedrita. Sigo tejiendo, y se acuerdan que esto fue en la segunda cadenita, acá está la tercera, y realizo un puntito deslizado. Acá me encuentro con el punto alto, realizo un punto deslizado, con el punto medio alto, punto deslizado, y con el punto bajo y realizo un punto deslizado. Vamos a hacerlo nuevamente, y así ven cómo queda en el vértice la piedrita que hace que forme más el piquito. Otra vez, acá tengo el punto medio alto y hago un punto deslizado. Acá tengo el punto alto y hago un punto deslizado. Acá me encuentro con las 3 cadenitas. En la primera, puntito deslizado. En la segunda, puntito deslizado. Tiro un poquito la hebra para arriba y le voy a poner la piedrita. Ahí está. Lo voy a hacer lento. Ahí está. La paso por dentro y sale por el otro lado. Sigo tejiendo
y me voy a la otra cadenita, recuerdan que eran tres, ahí está, me voy al punto alto y realizo un punto deslizado, el punto alto de la vuelta anterior, el punto medio alto, y así voy dando toda la vueltita y tengo entonces los piquitos mucho más marcados y así queda, va quedando mi estrellita. Vamos a dar toda la vueltita entonces. Llego entonces al final, realizo el último punto deslizado y ahí sí corto la hebra. Y ahí me queda mi estrellita bien armadita. Bueno, también realicé estas que la vieron al comienzo del video, que son estas estrellas rústicas que a mí me encantan con este hilo súper rústico. Estas que las hice en hilo de algodón, esto es un hilo de algodón rústico y este es un hilo de algodón más delicado y mucho más finito. El patrón que van a ver en mi página es exactamente el mismo, no es que acá hice con menos puntos o de otra manera. Simplemente en estas estrellas utilicé la aguja número 3,5 y en estos la aguja número 2 porque el hilo era de 1 milímetro. También hice algunas, acá tengo otras de colorcito, hice los centros en estas de colores. Estas me parecieron lindas para una guirnalda. También estas o cualquiera las podemos realizar porque se hacen rapidísimo para regalar, o sea, que forme parte del paquete de, no sé, de un regalo navideño, entregarla con un detalle como son estas estrellitas. Y si no, fuera de lo que es Navidad, realmente al que le gustan las estrellitas puede realizar colgantes para cualquier rincón de casa, para cualquier tipo de decoración. Bueno, espero que les guste y que la realicen. Si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en el próximo video.